concha donde le ponemos sazón con el corazón y todo nos queda mucho mejor. Miren lo que les traigo el día de hoy. Unos deliciosos flanes hechos al baño María en la estufa y que quedaron súper, súper deliciosos. Te muestro los ingredientes y la manera que lo preparé a continuación. Los ingredientes para este flan son 5 huevos, medio litro de crema para batir. Aquí les estoy mostrando que ya tengo una preparación de leche condensada, evaporada y de vaca. Le agregué también un chorrito de vainilla, pero es porque tenía las tres leches ya juntas. También voy a estar utilizando estos pomitos porque lo que quiero hacer es que lo voy a hacer a baño María en mi estufa. Para el caramelo vamos a necesitar azúcar. Aproximadamente una taza y media de azúcar y un chorritito de agua. El caramelo. Entonces hay que agregar azúcar a una cacerola. Le voy a agregar 3 cucharaditas aproximadamente de agua y ahí la voy a dejar para que se vaya haciendo el caramelo. Mientras en el vaso de la licuadora voy a agregar los 5 huevos. La preparación esta que les comenté de las 3 leches y crema y toda la cocha. Y si no cabe en tu licuadora, no importa, lo podemos hacer en 2 partes. Yo le voy a agregar un poco de la crema para batir y la voy a ir a licuar. Y como yo tengo 2 recetas de las 3 leches, entonces aquí molí la crema para batir. Simplemente la molí aparte con la otra parte de las leches y la voy a mezclar. Y ya esto es todo el chiste de este flan. Ya el caramelo se está formando y esta mezcla es la que vamos a agregar en los botecitos de vidrio. Cuidado, tengan mucha precaución. Vamos a estarle agregando al fondo del vasito del pomo este el azúcar. Bueno, miren, ya puse el caramelo en estos botecitos de vidrio bien bonitos. Entonces vamos a agregar la preparación del flan. Vamos a ponerle con cuidado. Pueden utilizar cualquier tipo de frasco. Y así me voy a quedar llenando todos los botecitos que tengo. Ya que esté profunda, yo le voy a poner aquí esto para que el vidrio no pegue directamente en la cacerola. Y voy a agregar, o más bien voy a poner los pomitos ya rellenos con la mezcla del flan. Le voy a agregar agua caliente, aproximadamente, bueno, que sea un poquito más arriba de la mitad para que quede bien, más o menos cubierto toda la mezcla. Le vamos a prender a la estufa y lo vamos a tapar. Si no tienes una tapadera con papel aluminio, con lo que tengas a la mano, tápala bien. Y vamos a esperar a que empiece a hervir el agua. Después de eso le vamos a bajar y vamos a tener aproximadamente el flan por una hora. Le voy a bajar a la estufa a fuego medio y de aquí vamos a checar a los 45 minutos y después si todavía le falta un poquito, pero aproximadamente se lleva una hora. Y ya le apagué, les quiero comentar que me pasó un accidente, no sellé bien un frasco y pues miren lo que pasó, que se estaba tirando. Obviamente este pues no, ya lo saqué para ponerlo aparte. Lo que vamos a hacer es que voy a sacar los frascos,
Los voy a mantener a temperatura ambiente hasta que se enfríen y llevarlos al refrigerador. Pero que no les pase lo que me pasó a mí, aprieten bien fuerte los frascos. Yo, no soy padre, soy madre, pero ya me los estoy comiendo yo. Están bien, bien cremositos, bien deliciosos. Bueno, si te gustó esta receta, te pido que me regales un like, te suscribas a mi canal y compartas mis videos. Y como siempre, ya sabes que aquí, en la cocina de Pocha, los espero en la próxima. ¡Adiós!